Soy Vane, bienvenidos a Sweet Vane TV. El día de hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gelatina de galleta Oreo. Necesitamos 2 cucharadas de grenetina, una clavel, una lechera, 3 cuartos de taza de agua y media taza de agua. Sobre todo, lo más importante, galletas Oreo. Vamos a pulverizar nuestras galletas Oreo. Se puede hacer con una bolsita Ziploc. Pones aquí algunas galletitas. Y con ayuda de nuestro rodillo, le golpeamos. O con un procesador ponemos todas nuestras galletitas. Es mucho más rápido que hacerlo con el rodillo. Vamos a vaciar nuestras 14 galletitas. Muy bien, ya tenemos nuestras galletas pulverizadas así. Las hacemos aquí a un ladito mientras seguimos con lo demás. Ahora hidratamos la grenetina, nuestras 2 cucharadas, en 3 cuartos de taza de agua. Y removemos. Pueden ayudarse con el globo o con un tenedor. La cosa es que se disuelva muy bien nuestra grenetina. Que se hidrate. Lo vamos a disolver todo esto a baño María o en el microondas en un lapso de 10 segundos. Vamos a la estufa. Baño María es así. Ponemos en una cacerolita agua, ponemos nuestro recipiente donde contiene la grenetina hidratada y vamos a empezar a moverle un poquito para que se empiece a disolver. Tiene que quedar líquido, líquido, líquido. En un recipiente vamos a agregar nuestra clavel. Junto con la lechera. Y la media taza de agua. Integramos también la grenetina que disolvimos a baño María, así calientita, calientita. Y mezclamos con ayuda del hand blender o con la licuadora, lo que se les haga más fácil. Por último, agregamos las galletas Oreo. Yo les recomiendo que las agreguen así al final. Removemos con ayuda de nuestro globito, con una cuchara y listo. Vaciamos en un molde, en este caso es un molde de rosca o pueden vaciarlo en estos pequeños moldecitos que están bien bonitos, vean qué bonito color. Listo, llevamos a refrigerar mínimo por unas 2 horas. ¡Tada! Así queda nuestra gelatina de galleta Oreo. Ya pasaron 2 horas, un poquito menos. Ahí es hasta que tenga esta consistencia gelatinosa. Ha llegado el momento de probar. ¡Qué rico! Ay, toda la galletita. Aquí está la galletita Oreo. Me puse una carita feliz. Ay, se están moviendo las galletas. Bueno, las detenemos. Es mi carita feliz. Tiene su lengua. Si te gusta la galleta Oreo, te va a encantar esta gelatina. Pruébala, sobre todo en estos días que hace muchísimo calor. Y te va a encantar. Si realizas esta receta, no olvides tomarle una foto y compartirla con nosotros en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajito. También te invito a que te suscribas al canal, darle like,
comentar aquí abajo y pasarle este video a todos tus amiguitos. Me despido y te mando muchos besos.